Esta es la biografía de Alberto Motesi. Alberto Motesi nació el 19 de abril del año 1942 cerca del Río de la Plata, concretamente en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Es el fundador de la Asociación Evangelística Alberto Motesi y ha conducido campañas multitudinarias por toda Latinoamérica con un gran número de respuestas o decisiones a favor de Cristo. Organizó Los Ángeles 88, Congreso para la Evangelización del Mundo Latino. Sus programas radiofónicos se escuchan diariamente en más de 500 emisoras. Organiza retiros pastorales para motivar y renovar el poder de la palabra y del espíritu en los dirigentes cristianos de todas las denominaciones y confesiones doctrinales. El doctor Alberto Motesi es uno de los conferencistas más conocidos y respetados en el mundo hispanoamericano. Su programa radial, Un Momento con Alberto Motesi, se transmite aproximadamente a 2.000 emisoras diariamente en toda América Latina, Estados Unidos y España. Su programa de televisión, Café Libre, es transmitido a 6.000 canales y también a cables de 62 naciones. La más grande convención de comunicadores del mundo, NRB, le otorgó en Washington, D.C., el micrófono de oro por su excelencia en las comunicaciones. Sus seminarios de liderazgo atraen anualmente a miles de líderes de todos los contextos y en sus reuniones multitudinarias se cuentan entre algunos de los movimientos masivos más grandes de la historia del pueblo hispano. En los últimos 30 años, ha predicado en persona a más de 20 millones de seres humanos. Se le conoce por su ministerio a los presidentes y gobernadores y también políticos de todos los países de habla castellana. El periodismo lo ha denominado como el pastor de los presidentes. Es uno de los pastores evangélicos que más ha ligado la palabra a la explicación de los hechos políticos de América Latina y el Caribe, siendo cuestionado injustamente por algunos sectores tradicionales de la Iglesia cristiana, pero igual que el pastor Gigi Ávila, ha cumplido su tarea de la Gran Comisión en países, por ejemplo, como Cuba. Ha llamado la atención de la prensa el fuerte llamado que Alberto Motesi hace a los líderes de las naciones para que vivan una vida de integridad. De esta manera, ha clarificado el compromiso cristiano de muchos líderes con sus tareas políticas. Otro dato importante de su vida es que lleva casi 60 años casado junto con su esposa Noemí, luego de haber vivido 3 años de noviazgo. Al momento de celebrar su aniversario número 55 de matrimonio, Alberto en las redes sociales proclamó un «sí se puede» y pidió defender los valores y la familia, recomendando la necesidad de cuidarla más que a nada diariamente. Uno de los enfoques que Alberto ha tenido prácticamente a lo largo de toda su vida no solamente ha estado en la enseñanza de la palabra de Dios, sino en procurar establecer una iglesia que se ocupe de las necesidades de la sociedad. Como parte integral de la misión que lleva a cabo dentro de la Asociación Evangelística Alberto Motesi, se acordó una alianza estratégica entre esta asociación y Esperanza de Vida. Esta última es una organización de ayuda humanitaria con base en Guatemala y extensiones en El Salvador, Haití y África, que diariamente alimenta a unos 35.000 niños tan solo en la nación guatemalteca. Los proyectos conjuntos de ayuda incluyen toda la labor en el Hospital San Lucas, en Guatemala, y allí se complementa la labor de rescate de niños, la atención de hogares de huérfanos y también de ancianos, la construcción de viviendas con apertura de pozos de agua, como así también de escuelas y, por supuesto, la distribución masiva de alimentos. La Asociación Evangelística Alberto Motesi sigue celebrando cruzadas en diversas partes del mundo. Además, sigue expandiendo su ministerio de radio y televisión como la Escuela de Evangelistas. Ahora incluye ayuda humanitaria como parte del impacto evangelístico. Si queremos presentar cabalmente a Jesucristo, además de predicar, tenemos que atender las necesidades de los pobres, aseguró con textuales palabras Alberto Motesi en el momento de concretar esta alianza. La Escuela de Evangelistas de su ministerio
con extensiones en 120 ciudades, sin evitar ningún proceso académico, en enero del 2019 se transformó en la Alberto Motesi University. La universidad ofrece una línea con licenciatura en artes ministeriales y además tres maestrías, una de ellas en gobierno y servicio público, en respuesta a la oportunidad singular que tienen los hijos de la Iglesia en las esferas de la política y el gobierno. Esta maestría es una combinación de clases online y presenciales por áreas geográficas de los estudiantes. Ha publicado 16 libros, entre ellos su obra América 500 años después. Ha sido adaptada como un libro de texto dentro del sistema educacional de varios países. En el año 1997 publicó El poder de su presencia. Junto a su esposa Noemí ha escrito el libro Salvemos la familia, en el que el matrimonio Motesi ofrece en una obra una serie de recomendaciones matrimoniales que son el fruto de sus años de experiencia. Los sabios consejos de esta pareja recordarán que aún es posible salvar la familia. Continuamente es invitado a hablar en congresos nacionales e internacionales. La vida de este hombre tiene qué decir a las generaciones jóvenes en el mundo entero. La historia emocionante y desafiante de un hombre enteramente consagrado a la causa que se convirtió en la pasión dominante de su vida, la de compartir el Evangelio con el mundo perdido, lo motoriza y lo lleva adelante día a día. La vida de este hombre alienta a las nuevas generaciones a confiar en lo que solo Dios puede hacer cuando alguien se consagra únicamente a Él. El doctor Motesi muestra de una manera especial la bondad y la misericordia de Dios. Ha sido un instrumento valiosísimo para tocar vidas y llamar a los pecadores a una relación personal con Jesucristo. El pastor Motesi vive una vida llena de pasión por las almas, y en esta obra nos enseña que el motivo de ella es levantar el ánimo de los caídos, inyectar pasión a los jóvenes, proveer visión, proveer el fuego espiritual, despertar conciencias y levantar a una generación de transformadores de la historia.